Son las 6:30, confirmadme mientras que la explicación de que se me escucha bien a mí, que se escucha bien la música. Para los que acabáis de entrar ahora, lo que vamos a hacer es un entrenamiento donde trabajaremos con un circuito de fuerza donde trabajaremos tronco superior, abdominales y piernas, en ese orden, ¿vale? Y vamos a, en lugar de combinar ejercicios, es decir, mientras que descansan los brazos hacemos un ejercicio de piernas, no. Hoy ya hemos dado un par de vueltas a la tuerca y hoy el entrenamiento será durito, durito. Entonces lo que vamos a hacer es, mientras que descansamos las piernas, trabajaremos las piernas. Y mientras que descansamos los abdominales, trabajaremos los abdominales. Y cuando trabajemos los brazos o cualquier grupo muscular del tronco superior, trabajaremos tronco superior. Entonces hoy va a ser, habrán ejercicios donde la cosa apretará. Pero, como siempre, los ejercicios son fáciles de hacer. Como siempre, en lugar de hacer o intentar hacer todas las repeticiones que marque yo, si hago la mitad, o tres cuartos, o un cuarto, pues hacéis esas repeticiones, pero el ejercicio bien hecho, ¿vale? Y, como siempre, me podéis hacer cualquier pregunta en los mini descansos que habrán o al final del entrenamiento sobre cualquier ejercicio, cualquier cosa que os moleste, cualquier incidente que tengáis durante el entrenamiento. Dicho esto, voy a encender los focos. Y vamos a por el calentamiento. Foco y foco. Bien. Se ve el foco, ¿no? Ahí vamos a aumentar un poco la luz. Y vamos a poner el warming up, que era súper mejor, como se dice en inglés. Que ahora nos sentaremos y, como siempre, empezaremos aquí 30 segundos y pin corto. ¿Vale? Que me cargo el tenderete. Venga, vamos entrando. Para los que acabéis de entrar, espero que tengáis la esterilla preparada, una toalla o un cojincito para quienes les molesten las rodillas con los ejercicios de flexiones, que vamos a hacer uno, ¿vale? Subo una pierna solo, dos botellas de agua y la silla, ¿vale? Estoy con la derecha. Este ejercicio va a estar en el entrenamiento de hoy, ¿vale? Si a alguien le cuesta coordinar subir solo una pierna en skipping, hay un truco, ¿vale? Y es el siguiente. Estoy haciendo skipping corto aquí, ¿no? Fácil. Esto lo sabe coordinar todo el mundo. Y poco a poco, escojo una pierna que vaya subiendo cada vez más y más, hasta que esa pierna ya esté subida hasta arriba del todo y la otra se está quedando quieta. ¿Sí? Fácil, ya lo sabemos para después. Bien, rotación de cadera, bien marcado. Vale, cambio de lado. Un par de vueltas más. Uno y dos, vuelvo a skipping. Y cada tres, estiro el isquio, sin mover el cuerpo hacia adelante o hacia detrás. Vamos allá. Pam. Derecha, pam. Izquierda, pam. Venga. Derecha, arriba. Izquierda, arriba. Derecha, arriba. Izquierda, arriba. Dos más. Uno. Y la otra. Dos. Perfecto, vamos a por los brazos, ambos hacia adelante, vamos allá, movimiento amplio, que me cueste, hacia atrás, aquí, venga, abro y cierro y voy cruzando, sobre todo importante, forzar un poco la amplitud cuando estoy abierto, ¿eh? Fuerzo aquí. Venga, abro bien. Perfecto. Voy aquí arriba, estiro bien los brazos y voy hacia un lado y hacia otro. Hacia un lado, hacia otro. Venga, la cadera se mantiene en su sitio, ¿eh? Buenas tardes, Javi. La cadera en su sitio, o sea, no muevo la cadera así, está totalmente quieta, ¿vale? Lo que se mueve es el tronco superior y para ello utilizo los abdominales, ¿sí?
Venga, abro aquí, hago 10 veces con cada una, es subir hacia afuera, subir hacia afuera, ¿vale? Vamos allá, vamos allá. Hago 3 más, 1, 2 y 3, cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a por 20 segundos más de skipping bajo y empezamos. Y empezamos con la tortura. Venga. 15 segundos más. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, chicos. Pues espero que estéis preparados. Voy a dejar esto hacia un lado, que de momento no nos hace falta. Vale, y empezamos con las botellas. Tenedlas a mano. Me da igual cualquier objeto que sirve que tenga más o menos el peso de entre 1 o 2 kilos. Vale, primer ejercicio será mantenerlos aquí, abrir bien y cerrar 12 repeticiones. Y el descanso activo será aquí, donde alterno bien hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Vale? 3 veces y acabaremos con el primer ejercicio. En total hay 6, como siempre he puesto 2 por si acá, pero con los 6 ejercicios creo que llegaremos a 35 minutos fácil. Pues vamos allá. Primer ejercicio, objetos delante, abro y cierro. Vamos allá. 2, 3, el primero siempre es fácil, ¿eh? 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Luisa, buenas tardes. Has llegado justo a tiempo, ¿eh? Te has saltado el calentamiento. Venga, va. 1, 2, 3, 4. Aquí llego aquí a 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Dejo, nada, 5 segundos las botellas en el suelo. Relajo. Yo me voy a rascar la barba porque estoy empezando a sudar. Aquí, bueno, la barba. Ese intento de... Venga, vamos a por la segunda serie. Volvemos, 12 repeticiones. Abrir y cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bien. Arriba y abajo, venga. Uno, mientras que uno baja, el otro ya sube. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qué relax, oye, qué relax, qué relax. Venga, vamos allá. Dejamos las botellas un momento, que yo ya iba por el siguiente ejercicio sin descansar. Relajamos un momento, nada, 5 segundos. Ajá. Bien. Y vamos a por la última serie. Venga, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya os he dicho que no son ejercicios difíciles, pero debido a las repeticiones seguidas, se hace difícil. Vamos allá, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Botellas a un lado. Aquí se quedan. Descansamos 10 segundos y vamos a por ejercicios abdominales. O sea que nos estiramos en la esterilla durante un buen rato porque nos vamos a quedar en esta posición. Explico, mientras que descansáis, vamos a hacer en la primera serie, aquí, 15 segundos. Segunda serie, vamos a estar aquí, 15 segundos. Y la tercera serie, amplio, 15 segundos. El descanso activo entre estos ejercicios va a ser mantener posición 90, aquí, ¿vale? ¿Sí? Pues nos ponemos y empezamos en 4, 3, 2, 1, venga, 15 segundos, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 90. Si alguien está sufriendo mucho con cualquier ejercicio, que los descansos activos los descanse de verdad, ¿vale? Aguanto 15 segundos más aquí, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cruzo, venga, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡oh! 90, vamos allá, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, amplio, vamos, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, avanzo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 90, 15 segundos, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Madre mía, está picado, ¿eh? Venga, chicos, 10 segundos de descanso y vamos a por la siguiente. Harto de las moscas. Bien, mientras que descansáis, voy a explicar el siguiente ejercicio. Skipping corto. Vale. Silla delante de la esterilla. Vale. Una pierna en el suelo. Voy a hacer 10 levantamientos con cada pierna. A una pierna, estirando una. Vale. Simplemente levantándome con la otra. El descanso activo va a ser un skipping corto bien marcado. Nada de estar aquí abajo medio lelo, no. ¿Vale? Bien marcado aquí, utilizando los brazos para coordinar. Ese será el descanso activo. Vamos a hacer 10, 10, skipping, 10, 10, skipping, 10, 10, skipping. Y ya saldremos de este ejercicio habiendo trabajado tronco superior, abdominales y piernas. Y sudando como pollos. Venga, chicos, suficiente descanso. Estiro pierna izquierda. Uno. Dos. Vamos allá. Tres. Cuatro. André, buenas tardes, que no te he visto antes. Cinco. Once, no puedes fallar tú, ¿eh? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10, cambio de pierna, vamos allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
y 10. Venga. Vamos aquí, 20 segundos. Trece, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, descanso piernas. Nada, 5 segundos. Relajo. Y vamos a por la siguiente, 10 y 10, ¿eh? Venga, vamos allá. La música relajada esta, llegaremos al final del entrenamiento y con buenas sensaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una más. Y 10. Cambio. 1. ¡Uy! Que me voy. 2. 3. 4. 5. Estaba a punto de hacer este ejercicio sujetando un palo delante con la espalda, pero eso ya sería muy cruel. 8. Hasta para mí. 9. Y 10. Skipping, 20 segundos, chicos. Bien marcado. 20, 19, 18. No hace falta levantar demasiado los pies del suelo. Sí que quiero que las rodillas vayan hacia arriba y que los brazos estén coordinados. 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Rebajamos piernas. Venga. Podremos, podremos. Saldremos de esta, chicos. Ya lo sé lo que estáis pensando. Otra vez físico. Qué coñazo. Estaría corriendo en la calle, pasándomelo súper bien. 1. Pero creedme. 2. Que si hacemos tanto énfasis en esto. 3. Es porque es un complemento necesario. 4, 5, al correr, sí o sí. 6, 7, tanto los ejercicios de piernas como los ejercicios abdominales. 8, 9 y 10, y aunque parezca raro, también los ejercicios de brazos, porque ayudan mucho durante el correr. Venga, 3. 4. Yo también preferiría estar corriendo ahora con vosotros, pero desgraciadamente hasta la fase 2, que creo que ni Dios sabe cuándo será, podremos salir. Pero llegará, chicos, y hasta entonces disfrutaremos de lo que tenemos hasta ahora, que son las salidas individuales, creo que 2 más, ¿no? Y estos directos súper divertidos, al menos yo me lo paso bien. Y 10, skipping. 20 segundos, y espero que vosotros también os lo paséis tan bien como yo. Venga, 15 más, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Otro hecho! Vamos a por el cuarto. Voy a bajar un poco esto para que vea todo el entrenamiento. Uy, vale. Uf, uf. Vale, nos preparamos una botella al lado de la silla. Sí, la estiraría un poco apartada de la silla porque tendremos que estirar las piernas. Nos pondremos en posición de tríceps y vaya imagen. Ahí, plantando los pantalones delante de la cámara. Bien, Karim, bien. Bueno, ya me callo, Javi, lo siento. Me ha dado la cosa de hablar. Venga, todo el mundo encima de la silla. Vamos aquí. Piernas estiradas, ya no me vale estar a 90 grados, piernas estiradas. Y hacemos 15 tríceps con
cortos, ¿vale? Aquí cortitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 5 más largos. 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. El descanso, pongo una rodilla encima de la silla, ¿vale? Me apoyo con una mano y lo que voy a hacer simplemente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio, rodilla encima de la silla, apoyo con la mano y la botella va en dirección al pecho, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Botella en el suelo, vuelvo a la posición original del tríceps, me quito el sudor de la frente y vamos allá. 15 repeticiones más. De tríceps corto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 5 tríceps largos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Volvemos aquí, cojo botella, rodilla en la silla, apoyamos con la mano contraria y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio, rodilla en la silla, apoyo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dejo la botella. Y vamos a por la última serie. Esta va a costar, os lo prometo. Quizá me haga falta prometer. Quizá ya lo sepáis. Vamos allá. 15 tríceps cortos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Oh! Y 5 más, largos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Madre mía! Vamos allá. Ay, yo no sé cómo aguanta esta silla aún. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de mano. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si no me equivoco, ya no nos hace falta la botella, pero mantenerla cerca. Chicos, descanso 15 segundos. Ay, ay, ay. Bien, vamos por el ejercicio número 5, bloque número 5. Uf, pues mira, por hablar, he dicho que la botella no hacía falta, pero nos hace falta una botella. Me estiro y lo que voy a hacer, de momento descansar, es abdominales normales, pero con la botella en el pecho y simplemente para añadir un poco más de peso a lo que siempre hacemos, que son las abdominales normales, ¿vale? Entonces voy a hacer 15 repeticiones y el descanso activo va a ser skipping con una pierna, o sea que nos vamos a levantar, ¿sí? Todo el mundo preparado, nos estiramos y vamos a hacer 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, si a alguien le cuesta de por sí, sin botella,
que lo hagas sin botella, ¿vale? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos hasta 18, va, 16, 17 y 18. Nos ponemos de pie y skipping una pierna, es lo que decía al principio, ¿vale? Para quien no sepa, poco a poco voy levantando la derecha, poco a poco voy levantando la derecha y aguanto aquí 15 segundos, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, levanto bien la rodilla, 3, 2, 1, ¿vale? Después haremos skipping alto con la otra pierna, vuelvo a estirarme, voy aquí, tengo un pesado aquí que no me deja y voy a por 18 repeticiones más. Vamos allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pongo de pie, skipping, pierna izquierda, ¿vale? Venga, a quien le cueste, seguid conmigo. Skipping bajo, ¿vale? Estoy por igual y poco a poco voy subiendo la izquierda. ¿Sí? Pam, pam, pam. 15 repeticiones. Vamos a ver. 15, 14, 13, 12, 12 repeticiones, no. Segundos. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parece una tontería de esto del skipping, pero al final ayuda. Ahora sí, creo que será el último ejercicio donde haremos uso de las botellas. 18 abdominales, recuerdo, si son 10, son 10. Si son 10 con botella, bien. Si son 10 sin botella, perfecto también. Vamos allá, ¿cómo se hacía ahora? A ver, vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bien, chicos, vamos llegando al final del entrenamiento. Ahora sí que voy a esconder las botellas. Estábamos en el ejercicio número 5 y ya estoy viendo que en el ejercicio número 6 viene uno que es bastante guay. Vale, me acabo de dar cuenta que con la letra tan pequeña he utilizado el descanso activo del siguiente ejercicio que no tocaba, por eso estábamos haciendo skipping en un ejercicio que era abdominales, pero da igual. Vamos a hacer saltos de rana y lo vamos a combinar con la plancha de abdominales, que es el que tocaba en el ejercicio anterior. No pasa nada, de aquí no se libra nadie. Vale, ejercicio principal, saltos de rana, voy aquí, salto poco, salto poco, salto poco. Pero si os dais cuenta, es un movimiento. Yo lo que no hago es salto, me quedo parado y bajo. No, directamente bajo, directamente bajo, ¿vale? Y muy importante, que nadie me baje aquí. Esto es el ejercicio. El ejercicio es estar aquí. Yo toco con los dedos en el suelo y la espalda la tengo recta. Y es, todo esto lo vamos a combinar con el ejercicio de abdominal de plancha, ¿vale? Quien quiera ponerse el cojín en los codos que se lo ponga. Oh, ya me están quemando las piernas del ejemplo. Vamos allá. Vamos a hacer 15 saltos y 20 segundos de plancha. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, vale, 14, 15. ¡Mario! Venga. Planchita. Pies dentro de la esterilla para no resbalar. Me mantengo aquí. Vamos allá, chicos, que acabamos. Venga, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale. Vamos, chicos. Llegamos al final. Vamos allá, 15 saltos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Madre mía. Madre mía. Ay, ay, ay. Planchita. Venga, va. Ya sé que cuesta, chicos. Ya sé que cuesta. Vamos allá. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a por la última serie. ¿Cómo sigue? Namo. Nene, namo. Namo, con. Cielo. Vamos. A vos solo le falta saltar, sí. Quería hacer todo. Vamos, chicos. Última del bloque. 1. 2. Me vale con que los pies se separen medio centímetro del suelo. 5, 6, 7, 8, mientras que se haga seguido, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! 20 segundos ahí. 20 segundos. Venga, va. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh! Chicos, lo siento, pero vamos, me sobran 2 minutos de tiempo. Vamos a por el siguiente bloque, bloque número 7, ¿vale? Cogemos la toalla, todo el mundo, y acabamos, ¿vale? Vamos a hacer este y acabaremos el entrenamiento. Quizá sea uno de los más difíciles, pero muy necesario también. Venga, me pongo la toalla. Y este solo hemos hecho una vez en entrenamientos anteriores, el Fulminator. Y vamos a llegar a hacer una serie de 4 flexiones. Pero ¿cómo llegamos a la de 4? Pues primero el 1, le pongo otra vez aquí. Después voy a por el 2, 1, 2, ¿vale? Después voy a por el 3 y después voy a por el 4. ¿Sí? Entre todo esto, como descanso, voy a simplemente ponerme en posición de flexión aquí, ¿vale? Muy fácil, movimiento estático, es para no dejar descansar los brazos del todo. ¿Sí? Chicos, hacemos esto y ya lo tenemos en el bote, ya habremos acabado el entrenamiento. Vamos allá, una flexión. 1. Recuerdo que la cadera también baja con el pecho, ¿eh? Vamos a por el 2, 1, 2, vuelvo, vamos a por el 3, 1, 2, 3.
y 4. 1, 2, 3, 4. Pongo de pie, pam. Aguanto. 15 segundos. 14, 13, 12, 11. Que nadie esté con el culo salido, ¿eh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Planto las rodillas de nuevo. A por el 4. Venga, una flexión. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Y 4. Vamos allá. Ya llevaremos 2 tercios, 2, 3 y 4. Me levanto, 15 segundos, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Chicos y chicas, esto ya lo tenemos. Vamos a por la última y acabamos el entrenamiento. ¡Vamos a ver! Una flexión. 1. 2. 1. Y 2. Y justo ahora nos llaman. Vamos a por el 3. 1. 2. 3. Vamos a por la cuarta. 1, 2, 3 y 4. Y chicos, aguantamos 15 segundos aquí y se finí. Y rima y todo. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Vale, 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 vale. Ya estamos. Ya estamos. Hecho.